El mito de la combinación de alimentos para obtener proteína. ¿Quién de nosotros no hemos oído esta afirmación? Les apuesto que la mayoría. Ya si de por sí los que se alimentan con una alimentación basada en plantas batallan con que les estén dando la lata a cada rato de, oye, ¿y tú de dónde obtienes tu proteína? Oye, ¿no te preocupa que seas deficiente de proteína? También les apuesto que han escuchado esto de, oye, ¿y tú cómo combinas tus alimentos para obtener tu proteína? ¿Cómo le haces para combinar tus alimentos y te den el perfil adecuado de aminoácidos para que obtengas tu proteína? ¿Cómo le haces? Bueno, pues déjenme decirles que esto es un mito. Es un mito muy viejo que a fuerza de estarse repitiéndose en el tiempo se ha vuelto una verdad que mucha gente que no se actualiza, que no estudia, que no está actualizado en esta ciencia de la nutrición o en todo lo referente a la nutrición, pues no sabe que combinar ciertos alimentos no es necesario para obtener proteína completa, ¿no? Por ejemplo, a mí me decían en la universidad, es que tú tienes que combinar arroz con lentejas para obtener tu perfil de aminoácidos completos y así obtener tu proteína completa. O tú tienes que hacerte un taco de frijol, frijoles con tortilla de maíz para que obtengas tu proteína completa. Si no, no te va a servir de nada estarte tomando el arroz solo o los frijoles solo por otro lado. Esto es mentira. Nuestro cuerpo es muy inteligente. Nuestro cuerpo obtiene proteína de los aminoácidos que están en las frutas, en las verduras, en los almidones, en las legumbres, en las leguminosas, en todos los alimentos que crecen en la tierra. Y además tiene un proceso de reciclado donde, pues, el cuerpo forma sus bloques de proteína. Entonces, como ya les he dicho, no hagan caso, son rumores, pero ¿quién mejor que el doctor Michael Greger, y no yo, para echar por tierra este rumor de la combinación de alimentos, del mito de la combinación de alimentos para obtener proteína? El doctor Michael Greger es muy famoso, es un doctor que promueve la alimentación basada en plantas de la página nutritionfacts.org. Y bueno, quiero que escuchen su opinión. Todos nuestros nutrientes vienen o del sol o del suelo. La vitamina D, la vitamina del sol, es creada cuando la piel está expuesta a la luz solar. Todo lo demás viene del suelo. Los minerales se originan en la tierra y las vitaminas de las plantas y los microorganismos que crecen en estas. El calcio en la leche de vaca y, por supuesto, el cuerpo de 100 kilos de una vaca vino de todo lo que obtuvo la vaca del suelo. Podemos quitar al intermediario que es la vaca y así obtener el calcio directamente de las plantas. Pero ¿de dónde obtenemos nuestra proteína? La proteína tiene aminoácidos esenciales y no esenciales. Los esenciales los tenemos que obtener necesariamente de nuestra alimentación. Los animales tampoco crean sus propios aminoácidos. Los aminoácidos se crean en las plantas y en los microbios. El único alimento, entre comillas, de la despensa alimentaria es la gelatina, que, bueno, esta no tiene el aminoácido triptófano, o sea que es el único alimento del cual no se puede vivir. Aquellos que están en una alimentación basada en plantas obtienen el doble de requerimientos necesarios de proteína. O sea, aquellos que no saben cómo obtener su proteína de una alimentación basada en plantas no tienen ni un frijol de idea de lo que están haciendo y lo que les puede dar esta dieta. Ya hablamos de cantidad de proteína, ahora vamos a hablar de calidad. Se dice que la proteína animal tiene mejor calidad que la proteína vegetal. ¿Por qué se dice esto? Esto se dijo por un estudio que se hizo hace 100 años a unas ratas. Los científicos encontraron que las ratas no crecen tan bien con una alimentación basada en plantas, pero pues tampoco las ratas crecen tan bien si se les da leche de humanos, leche materna. ¿A poco esto significa que no deberíamos alimentar a nuestros hijos con leche materna? Pues por supuesto que no. Es que las ratas necesitan 10 veces más proteína que los humanos, porque da la casualidad que las ratas crecen 10 veces más que un bebé humano. Pero ¿por qué se volvió una moda la combinación de ciertos alimentos para obtener una proteína completa? Literalmente se volvió una moda en los 70s, porque si bien es cierto que hay ciertas plantas que tienen menos de ciertos aminoácidos, también hay plantas que tienen más de otros aminoácidos. Entonces, sin ningún fundamento, pues se decía que habría que combinar para compensar la carencia de un alimento de ciertos aminoácidos. Esta falacia se echó por tierra décadas atrás y bueno, lo malo es que fue que a ciertos especialistas
nunca les llegó la actualización. El doctor John McDougall le reclamó alguna vez a la Asociación Americana del Corazón por una publicación que cuestionaba la incompleta de algunas proteínas en las plantas. Afortunadamente, actualmente, la Asociación Americana del Corazón ha rectificado su error y ya certifican la validez de los alimentos basados en plantas en su contenido completo de aminoácidos, tanto esenciales como no esenciales, que no necesita combinar proteínas para complementarse. Finalmente, hay que tomar en cuenta que el cuerpo tiene las suficientes reservas de aminoácidos libres y la cantidad necesaria para nosotros. A esto hay que sumarle la enorme actividad de reciclaje que se lleva a cabo en el propio cuerpo. Aproximadamente 90 gramos de proteína diarios reciclamos en nuestro cuerpo para que la reutilicemos, armemos, desarmemos, de acuerdo a nuestras proporciones y de acuerdo a la alimentación que estemos llevando. Por lo cual, es imposible diseñar una dieta suficiente en calorías que sea insuficiente en proteína. Concluyendo, la combinación de alimentos para obtener proteína es un mito.